Bueno, cuando ingresé fue algo fabuloso, porque resulta que estaba Cecilio Maranes, una gran persona, Cecilio, ¿viste? No sé, me pareció muy, muy, muy abierto. Y yo venía, claro, venía con la ínfula, ¿viste? Había estado en París, había hecho un curso en la École de Beaux-Arts, qué sé yo, de muralismo, ¿viste? Había, qué sé yo, cuando entré ahí a los talleres y vi semejantes telones y todo eso, se me prendió la lamparita y dijo. Bueno, acá hay que hacer algo, ¿viste? Para afuera, con un sentido no escenográfico, sino plástico. Entonces, bueno, en ese momento había ahí en el taller, ahora desconocido dentro del teatro, pero bueno, en ese momento era como un compañero nuestro, Juan Carlos Greco, que estaba ahí, ¿no? Digo, che, Greco, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué te parece esto? Ya, el tipo tenía cierta visión organizativa, dijo, bueno, me parece interesante, que yo, y vamos a tener una charla con Cecilio, y yo, la propuesta era, hagamos algo en la calle con los telones. Medio loco, porque en realidad, bueno. Llegamos ahí, Cecilio, ¿viste? Nos recibe, nos manda, dice, bueno, muchachos, la historia me interesa, pero quiero que me vengan con algo preciso. ¿Qué lugar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, nos vamos, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Quién más estaba con vos? Bueno, después se sumó otra gente, después se sumó Harari, después estuvo Capano, García, que creo que no sé si, bueno, lo tienen para entrevistar. Bueno, la cuestión que un día tomo el tren y estoy llegando a Retiro, ¿viste? De golpe veo la estación así, la vi. Dije, el lugar donde se pueden meter los telones es en la estación Retiro, pero es en la entrada de los trenes, en el hangar ese gigante. Entonces vamos, decimos a Marane, ya tenemos el lugar. Dice, ¿dónde? En Retiro, arriba en el hangar, está la estación. La estructura de metal. Y el tipo se quedó así, dijo. Genial. Entonces nos facilitó todo. Nos dio las telas, los colores, consiguió sponsor. Colgar eso fue realmente una obra espectacular, porque no, en ese momento ni existía. Estoy hablando del año 85. No existían las grúas, así esas existían, pero había una en la ciudad, yo qué sé, costaba una fortuna, no sé, pero. Toda la colgada se hizo por adentro de las estructuras, se trepó un tipo, Miguel Biancuso, un gran maquinista del teatro, qué sé yo, fue el gerente, de alguna manera, el que armó toda esa cosa con otros maquinistas. Y todo de corazón, una cosa, la verdad, realmente buenísima. Y se metió un maquinista por adentro de esas columnas de metal, fue trepando para poner las roldanas, porque esos eran trabajos que medían 20 por 20, y en un peso muerto. Llevaba una varilla arriba y otra abajo, pero Pesarían 40 kilos y pesaba 50. muchísimo para levantarlo con una soga, era imposible. Bueno, había que colocar roldanas ahí. Y bueno, todo ese trabajo se hizo, se pusieron seis murales así, 20 por 20, arriba. Toda la noche trabajando, a la mañana fue increíble porque llegaron los trenes, parecían gusanitos al lado. Y la gente bajó así, miles de personas, y se encontraron con todo eso y fueron frenando, frenando, y se fueron girando todo así a mirar, ¿viste? Los trabajos. Y bueno, eso fue, digamos, así como un comienzo, digamos, bueno, creativo, ¿viste? Después bueno, qué sé yo, se fue pasando por otras etapas, pero quería recordar un poco ese momento con Cecilio, que me pareció uno de los directores más abiertos, ¿no? Y más honestos.